Hello there. Hola amigos. Hola Hellodianos. Muy buenas noches. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les va? Empezamos suave, empezamos tranquilos hoy, gente. Tengo hambre. Tengo hambre. Hello there. Bueno, pues llegué tarde. Vamos comenzando, vamos comenzando. Vamos comenzando, gente. ¿Cómo me les va? Espérenme, aguántenme un poquito. Bueno, ya me aguantaron un montón, aguántenme un poquito más, por favor. ¿Cómo me les va hoy? ¿Cómo les va, rico viernes? Viernes, cuéntamelo tuyo. Amigos, comenzamos, empezamos y arrancamos este maravilloso directo. El día de hoy, la noche de hoy, ¿cómo estamos? ¿Quién ha llegado? Eduardo Kun, Gabo, Sorelia, nombre siempre llegó tarde, Iker, Oswaldo Antonio, Elías Fernando, cada día vamos más, va creciendo esto. Hola Zainit, Tania, Gamu, buenas noches Cabezón, Reyes, bienvenido, bienvenido. Roberto Carrizales, ¿cómo están, gente? Qué rico, es viernes, es viernes. Es viernes para disfrutar de un maravilloso directo. Y no solo eso, tenemos nueva sección en el directo. Nueva sección. Quien mande una historia personal impresionante va a calificar para ganarse dinero, ¿eh? Nueva sección. Esto se está convirtiendo cada vez en un programa de farándula. De farándula, es que vamos a dar el salto, ¿eh? Vamos a dar el salto. Tienen que contar buenas historias en el chat. Y van a participar por premios increíbles. No todo en la vida va a ser jugar Mario Bros, gente. Hay que evolucionar, hay que evolucionar. Ayer mandaron una historia pedorrísima, pero funciona, el nuevo formato. Por supuesto, eso será casi al terminar el directo, más o menos por ahí. Bienvenido a todos los que vienen llegando. Eduardo, Alex Luque, vamos por más GGs y subir vidas. Espérate un poquito, hombre. Es la idea. No tengo preparado una escena aquí como para estar hablando bonito, pero ya vamos a empezar. Ya vamos a arrancar. Vean, ya tengo preparado aquí. ¿Qué dice ahí? Top ganadores. Ayer comentaba. Vamos a regalar $25 a finalizar cada mes. Una persona se va a dar $25. ¿Cómo? Solo comentando en el chat, nada más, eso es todo. Voy a explicar ahorita desde el inicio para que no se nos olvide después. ¿Cuál va a ser la dinámica? Perdón, que no diseñé esto, lo vengo haciendo ahorita mismo. Vamos sobre la marcha. La verdad solo necesito aquí como dos celdas, ¿no? Creo.
Yo lo necesito el nombre y un número. Nombre y número. Como para ahí decir el toque y algo así. ¿De qué va a constar la dinámica? Bueno, ustedes ven esos avatares que andan acá abajo dando vueltas, ¿no? Estos avatares. Que de hecho les puedo poner aquí un fondito ahí también. Miren la cafetería de Among Us. Esos avatares van a pelear entre sí. Pues está bonito, me gusta, pero es que abarca bastante espacio en el directo. Es media página se lleva. Hola César Augusto, Yuri, muy buenas. Ahora bien. Hello da amigo Marcus. Es que tengo hambre, gente. Perdón. Hello there. Saludos, Diego. Vamos a tirar. En el transcurso del directo, vamos a tirar unas 3 batallas, creo. Por ahí. Hola, Gaby, muy buenas. Las batallas van a ser al azar. Puedo tirar una ahorita, entre mitad del directo, al finalizar el directo. No se va a saber. Es cuestión de marketing. No vamos a dar hora ni fecha ni nada. El ganador de cada batalla va a ir entrando a la lista. Va a ir entrando a esta lista que tengo, a esta bonita lista que tengo aquí. Modo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Los más ganadores, mejor dicho, el avatar que más gane va a llevarse $25 al mes. $25 al mes. Ella sirve hasta para pagar el internet, ¿no? Internet free. Pero... Hola, Anita, muy buena. Bienvenida. Pero... Si esa persona que gane es un colaborador del canal, se va a llevar $50. El premio se multiplica. Así que ya saben. Ya sencillo, ¿eh? Ganando dinero sencillo. Denis, cabeza tu Pepe. Cabezón. Hola, Jesús Santo. Bienvenido. Yo quiero 100. Ya saben cómo es la dinámica. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Saludos, Merengíbar Mar. 50 no me gusta. Es que no es para usted, compa. Usted está aquí en USA. Una cachetada es que le puedo meter. Una cachetada es que le puedo dar. Puerco. Cerdo. ¿Dónde está mi avatar? Tienen que comentar para que su avatar esté ahí. Tienen que comentar. Lo siento, ya me las comí, Gaby. Lo siento. Gaby, usted tiene un sueldo mensual aquí, ¿eh? Cuando pague Facebook, ahí le va a caer algo. Aquí somos una empresa socialmente responsable. Tratamos bien a nuestros trabajadores. Eso sí. Hay que hacer vida, Dios mío, hay que hacer vida. Ok. Empresa socialmente responsable. Buenas noches, Ainit. Buenas noches. Bueno, comenzamos. No calentamos, ¿eh? No calentamos. Y ahí están las consecuencias. Ahora sí, hola Mario Cuellar. Muy buenas. Bueno, ya. Vamos a empezar este maravilloso directo. Gente, sean bienvenidos a todos los que vienen llegando. No se les olvide de dejar su like. Ahí. Comentar. Compartir. ¡Ah, pero qué grande! ¡Vámonos! ¡Qué grande, eh!
¡Qué grande! Perdón. El nuevo segmento en casos de la vida real será al final del directo. Vamos a habilitar nuestros números en cabina para que puedan comentar sus anécdotas. Aquí en Cuéntamelo Tuyo. El mejor o la mejor historia que envíen se va a llevar un premio al final. Te salió un Homero, bro, pero un buen G. Pero después, ahorita Mario Maker, concentrado. Hay que jugar como Fabio Cuentrado, vamos. El directo va a ir evolucionando. En el paso del tiempo, quién sabe que me vean jugando Mario Maker aquí. Posiblemente esté aquí en un super estudio. Vamos a tener al fondo aquí unas tres cortinas enormes. Y detrás de esas cortinas va a estar el premio. Van a estar los premios para nuestros concursantes. Efectivamente. Esto va a ir evolucionando. Esto es de ir emprendiendo, ¿eh? Vamos. Vamos a tener un segmento aquí. Un segmento de chismes. No, ¿qué programa no es? ¿Qué programa más cochino? ¡Cochinos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, las vidas! ¡Ay! Bueno, tengo checkpoint, no pasa nada. Hello there. Estamos bien. Hello da Kelvin. Prince Monroy. Saludos ahí para el cuñado. Vamos. Uy, let's go. Primero Dios, así va a ser, hermano. Vamos, let's go, come on. English. Clases de inglés todas las noches aquí. No lo mates. Esperemos que no te den moneditas. No me va a ajustar para la vida, pero bueno. Mejor nos vamos. Hello there. Mejor nos vamos. Buen Gigito. El primer Gigi de la noche, gente. Osvaldo, thank you. ¿Quién más ha llegado? Hello, Abraham there. Castillo. Jeffrey Caballero. Autorepuestos, Pablito. Los mejores repuestos. En la ciudad de... ¿Dónde? Ya se me olvidó, ¿eh? Vamos a dar publicidad gratis. Autorepuestos, Pablito, por favor. ¿Dónde lo podemos ubicar? Los mejores repuestos. ¡Ay! Repuestos originales. Saludos, Néstor Romero, saludos. Eren Indibuca. Que se me olvidó. Perdón, autorepuestos, Pablito, perdón, ¿eh? Me olvidó. Hello there. Gracias, Patricio Estrella. No, son broma, Patricio Miranda, gracias. Perdón. Hello there. Hello there. Raiza Algul. Es la entre... ¿Era para arriba? Ah, no, estamos bien. ¿Saben quién es Raiza Algul? Es un grande, eso lo voy a decir. Hello there. Ahí está, sí me acordé bien. En Jesús de Otoro, Intibucá. Autorepuestos, Pablito, lo mejor en repuestos. Economía. Le vamos a hacer una promo, le vamos a hacer una promo ahí bien bonita. Vamos. Hola, Robert. Vamos mejor una Red Bull. Fíjate que la verdad no, siento el sabor de la Red Bull bien feo. No good. Hello there. Aparte que eso sí, date como taquicardia. Peligroso un paro cardíaco aquí en vivo. Eduardo, gracias, Eduardito.
mi querido Eduardo Maldonado. Hello there. ¡Qué rico! José María, bienvenidos. Ya volví a estar en un lugar donde la señora de Wi-Fi era una chat. ¿Eh? ¿Cómo? Ya está. Ya no hay vidas. Puedes encontrar autorepuestos Pablito en la ciudad de Jesús de Otoro, Intibucá. Ya volví, estaba Jonathan Estrella. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Empezamos la batalla? No. No, las batallas ahora van a ser... De hecho, como las batallas van a ser limitadas, voy a poner... Vamos a ver. El temporizador. Voy a poner 360 segundos para cada avatar. No, 200 segundos para cada avatar. Solo los chatter, los que estén activos van a tener avatar. Ahí, ojito. Hello there. Ya saben que el avatar más ganador al final del mes se va a llevar $25. Y si usted es un colaborador, se lleva $50. ¡Ojo! Hello there. Beneficios para los colaboradores. Virginia Maidana, muchas gracias. Thank you very much. Buenas noches, Ulises. Saludos, cabeza de Pepe. Beneficios. Tenemos beneficios exclusivos para todos nuestros colaboradores. Inscríbete. Es totalmente una colaboración de paga. Por solo $2.50 puedes hacerte colaborador de esta maravillosa página. Ah, era un speedrun. Ok. Ok, no pasa nada. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. ¿A quién no le caemos? ¿Mal $25? ¿Ah? Y ya la regué. Me voy de aquí. Me voy. Yo lo llevo 15 vidas. Hello. Está peligroso, ¿eh? Antonio Anzara, ¿cómo andamos? Ronald Caispal, bienvenido. Cuidado que este cachureco lleva en contada la victoria. Cabezón. Onta. Mira, aquí tengo la tabla. No me ofendas, por favor, ¿eh? No me ofendas, hijo del diablo. Te voy a banear. Voy a conseguir los efectos de Chago, ¿eh? No sé cómo, pero los voy a conseguir. Ahí va a ir contado, José. Y José, sí, y yo creo que voy a banear a José, porque últimamente solo José ha estado ganando en los avatares, ¿eh? Eso a mí me parece muy sospechoso. Eso está muy sospechoso. Hello there. Yo creo que José es de los que dice volverá. Juan Orlando volverá. Saludos, Josué Lobo. Hello, bienvenido. Welcome. ¿No era por aquí? No, me voy de aquí, man. A nivel yo no los quiero jugar. Niveles a oscuras no los quiero jugar. Hello there. Gracias, Héctor. Sócrates. Thank you. Preocúpate por conseguir vidas. Sí, no, ahorita vamos a skipear a morir. Para que el directo vaya fluido. Vamos a... Por lo menos hasta tener 20 vidas. 25 vidas. Por lo menos. Mira qué bonito, ¿eh? Me recuperé ahí. Maravilloso. Ay, pensé que la condición era... Mira, dejé uno. Pensé que la condición era las monedas y no esas cosas, man. Ah, yo agarrando las monedas. Qué barbaridad. Dejé uno. No me fijé bien en la condición. Ok, sí, me faltó uno. Qué mala onda. Qué mala leche, tío. Hostia. Demasiados avatares para enumerar en el chat. Usa la extensión en su lugar. ¿Cómo? ¿Cómo que hay demasiados avatares? Pam, pam. ¡No! El pinchito, qué rico. Gracias, Julio Vizcarra. Fabio Iván, bienvenido. Juan Zapata, saludos hasta Yucatán. Yucatán. México es tan grande, ¿no? ¿Qué país tan grande, México? Qué cabezón. No, no, Anita, no tiene que instalar los avatares, ¿eh? No es necesario.
Vamos a ver. Por favor, ya no pierdas más vidas, ¿eh? Ya no más. Ya no más. ¿Cuántas batallas va a ser por la noche? Todavía lo estoy pensando. Porque... todavía estoy pensando la dinámica. Cómo hacer que al final... a la hora de realizar... No sé si va a ser sorteo o simplemente dárselo al más ganador. Porque... bueno, ustedes me pueden ayudar también. Comento nuevamente. Vamos a ver cuántos vemos en directo ahorita. Habemos 56 personas. 60. Comento nuevamente. Al final del mes vamos a regalar $25 a la persona que... es que no sé si es a la persona que más gane en los avatares. Porque eso es como ir... eso como que no tiene emoción al final. Es como ver la liga de España. Ya se sabe quién va a ser el ganador al final. Y sorteo entre los ganadores. Sorteo entre ganadores puede ser, ¿eh? Saludos Jesús hasta Monterrey. Gera Cisneros, saludos Luis Santos, bienvenido. Sorteo entre los ganadores. Puede ser también. Si es que dárselo al avatar más ganador es bien... bien, no lo sé. Me gustaría que al final del mes hacer una batalla nada más. Estaría bien también hacer una batalla y el que gane, el que resulte ganador de esa batalla... darle el premio, pero que sea justo, pues, que sea justo. Y ya, uy. Sorteo entre los ganadores. Bueno, será la dejamos ahí en sorteo entre los ganadores. Entonces vamos a tirar varias batallas, digamos, durante el resto de semanas, de días, y al final hacemos un sorteo. ¿Sería sorteo? Es buena idea. Sí, porque... es que no sé. Estaría bien. Voy a ver si al final puedo hacer también que en vez de un sorteo, tirar una batalla solamente de esas personas que ganaron. Y el ganador de la batalla al final se lleve el premio, ¿no? Pero es que no puedo como que seleccionar qué avatares van a estar, no sé si me entiendo. Pero de que va a haber premio, va a haber premio, gente. Va a haber premio, ¿eh? Eso está bueno. El sorteito está bueno. Bueno. Por unanimidad. Casi me muero, ¿no? Por unanimidad va a ser sorteo entonces al final. Pam, pam, pam. Y el primer sorteo va a ser el 31 de este mes, ¿eh? O sea, lo vamos a hacer a lo final, el final del mes siempre, final del mes. Si yo no hago el sorteo al final de mes, el premio pasa la catafixia, mi cuate. El premio pasa, ey, miro corazones en los avatares, bonito. El premio pasa al baúl. ¡Sí, señor! No, son bromas. El premio siempre se va a dar. Al final, o si yo no hago directo al final, pues se hace el primero. No problem. No problem, mi cuate. Uy, ¿por qué llevo 12 vidas? Espérame. ¿Por qué llevo 12 vidas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hello, da César, bienvenido, César. César, Hello there. Uy, Michuy. Vamos, mi cuate. Hello there. Tum, tum. Okay. Oh, está feo aquí, ¿eh? Pararam, pam, pam. ¿Y aquí para dónde? Para arriba, let's go. Espérate. Ok. 3 vidas ahí.
Concentración total. Rico. Vamos, vamos. Hoy llegamos a 400 niveles, Hello, da Wendy Lizette. Hola, me gustaría verte jugar Little Nightmares de nuevo, pero consiguiendo todos los sombreros. ¿En cuál? Hello, ¿en el 1 o en el 2, bro? Qué pedazo de juego, ¿no? Little Nightmares. El juego más hermoso que he jugado desde hace mucho tiempo, sin duda. Si no lo han jugado, gente, se los recomiendo, Es una... ¡Ay! Tengo que matarlos a todos. No había visto la condición otra vez. ¡Otra vez! Cuidado, cuidado, Micho. Quítese. El 2. ¿Lo tengo? El 2... Espérate, ¿cómo fue que jugué el 2? ¡Ah, lo jugué en Play! Lo compré en Play. ¡Qué cabezón! No tengo Play ahorita. Ahorita no tengo PlayStation. Y no me lo voy a volver a comprar en la PC, Me gustaría porque en PC va más hermoso, creo, todavía. Pero... Es que muchas veces compro juegos que ni los juego. De hecho, ahorita casi me compro un juego. Y mejor dije, no, mejor no. Porque para qué, sin tiempo tengo. ¿Dejaste un town? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dejé uno? No. Ahí fue cuando me volví mega fan con Little Nightmares. Es que qué buen juego, Little Nightmares. Los dos que he jugado, bueno, solo dos hay, obviamente. Qué pedazo de juego. Ha sido lo mejor desde hace mucho tiempo. Sí, juegue Pequeñas Pesadillas. Quiero verlo pegar gritos. No, es que ya una vez jugado, ya no da mucho miedo. Porque ya, pues, obviamente, ya lo rescatamos. Ya sabemos dónde está lo que da miedito, Por ejemplo, había una parte que sí. Sí estaba feo, Pero sí, qué buen juego. Qué buen juego. Funcionan bien los avatares, espérenme. Es que siento que algo... Vamos a ver, limitar los espectadores generados 50. Voy a poner 80 avatares en pantalla a ver si se llegan a estar ahí, ¿no? Dice chatter activos en el chat. Seguidores. Todo el mundo. Ahí lo vamos a dejar. Eventos. Eventos. Hello there. Conectamos y listo. Hola, Luis Cruz. De la mujer que jalaba el cuello como serpiente y se daba miedo. No, a mí me sale mi Kirby. Saludos, Wolf King. Julián Alberto Ortiz, muy buenas. Bienvenido. Y bienvenido a los que vienen llegando al directito, familia. Ya saben, un like es absolutamente gratis. Así que, por favor, un like. Y si quieren compartir, maravilloso, ¡Epa! ¡Qué cosas! Necesitarás quitar tu cuerpo para que se vean todos. Mi cuerpecito no lo quito, Saludos, Cruz. ¿Vienes a ver los avatares o vienes a verme a mí? Hello there. ¿O vienes a ver a Mario? Henry, hello da, ay, mi chuy, ay. No, que odio estos niveles. Tenía checkpoint, Omar, gracias, Omar. Tenía checkpoint, creo que no tenía ni checkpoint, ¿no? No tiene checkpoint esta cosa. Nunca me han gustado los niveles con esta mecánica pedorra. Hello there. Vamos. Ok. Ahí está. No hay vidas. Hello there. Gracias, Cristian de Ferrari. Thank you so much. 7 nivelitos y llegamos a los 400. Vamos bien. Una semanita de directos, 400 niveles. Maravilloso.
Saludos, mi bro José Ángel. ¿Cómo estamos? El gran Chepe. El gran Chepe. Cuidado con Chepe. Si llegan a Honduras, Chepe los va a deportar para... Ay, ay, vamos. Hello there. Hello there. Hello there. ¿Dónde vamos? Por acá. Por acá. Hello there. Cristian, thank you. Thank you very much. Uy. Hello there. Hello there. ¿Cómo? Y para este es un laberinto, ¿no? Voy por acá. No era por acá. Por atrás. Por atrás. Ah, tampoco. Tampoco. Era por arriba, entonces. Ah, me voy, me voy. Vengo a echar chisme. Cuente, pues, cuente. Cuente y comparta eso. Así me gusta, así me gusta. De regreso para la USA. Hello there. Vamos, Erling. ¿Cómo estamos, Erling? Welcome. Híjole. Híjole. ¿Se podrá por arriba? Hello there. ¿Se podrá por arriba? Bueno, no, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, qué feo este nivel. Qué feo, Pero se puede por arriba. Bien, bueno, se viene una batalla de avatares. Ya saben, quien gane entra para el sorteo del fin de mes. Se la voy a tirar así, no le voy a dar tiempo de que pongan avatares. Roger E. Velázquez Z, gracias por la reacción. Es un poco como incómodo usar Facebook Lite. Antes lo usaba, pero... Ok. Ah, tengo que destruir las cajas. Y si se bloquea no se puede, entonces me voy. Ya saben. Mira, Ricardo Lux, sal de ahí. Sal de ahí. No voy a escobarte. Si yo gano, de los avatares, yo gano, O sea, tampoco. Si yo gano, yo puedo ganar $25 también. ¡No! ¿Quién ganó? Roberto Carrizales. Roberto Carrizales ganó. Ganó Roberto. Hey, Marco, suéltame. ¿Ganó Roberto? Hello there. Espérame. Zavala. Thank you. Espérame. Roberto Carrizales ganó. Voy a anotar a Roberto, Primer ganador de la noche. Roberto Carrizales. Carrizales. Lleva una batalla. Una batalla. Bien. Bien. ¡No! ¡Qué bárbaro! Eres skipearme. Muy poquito tiempo. Los dejaste los avatares. Yo puse el mío 5 veces. Al final no pude estar en la pelea. ¡Ey! Es que tiene que estar ahí activo. Diciéndome que me veo bien. Que ese es el chiste. Que estén ahí activos, ¿Qué tal te pareció el trailer de Super? Maravilloso. Maravilloso. Wonderful. Unbelievable. Va a estar muy buena esa película, Va a estar very good. Very, very good. Las voces todavía no me convencen al 100, que digamos. Como crítico. Qué grande, Qué grande, tío. Hostia. Hostia. Necesito las tortugas que vuelvan a reaparecer. ¡Qué cabezón! Anótame, Josué Lobo. ¿Cómo que te anote? ¿Dónde te anoto? Miguel Guevara, gracias por tu hello, Dan.
No puedo poner un avatar. Sí pueden, solo tienen que comentar. No tienen que hacer nada. Me voy de aquí. No, noche de Skip Boy. No tienen que hacer absolutamente nada más que anotar. La voz de Bowser, nada que ver. Mike Rue, gracias. Thank you. La voz de las voces. La voz de Bowser, pues. Hello there. No sé. No me termina de convencer mucho, que digamos. ¿No? No, pues me voy, ¿Dónde la extensión de avatares? No es necesario. Hello da Alejandra Flores. Hello da familia, ¿cómo están? Es que no sale mi Kirby, pero ahí viene otra batalla, pues. Viene otra batalla. Battle Royale. Quien gane va anotado en la lista, ya saben. Levi Rodríguez, gracias. Gracias. Como ustedes decidieron que al final pues sea por sorteo, entonces va a ser por sorteo, ¿ok? Entonces no importa si hago... Eso me va a permitir también hacer un montón de batallas. Creo que sí, va a ser mejor por sorteo al final. Uy. Uy, uy, uy. 81, vamos. Uy, creo que la regué. No vale, no estoy. ¿Por qué no comentas, cabezón? Ya, ya, ya. Turutum, turun, turun, turun. Mala suerte, mala suerte. Hello there. ¿Qué quieres? ¿Que te agarre el teléfono y escriba por post en el comentario también? Ah, mira quién ganó, Ricardo Lux. Ricardo Lux me ha anotado, ¿eh? Ricardo Lux. Ricardo Lux. Una batalla, bien, bien. Ahí lo voy anotando, ahí lo voy anotando. Es sencillo, es fácil. Joder, macho, tío. No pasa nada, vamos. Qué peligroso está esto. Uy, 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 uy. Pam, param, pam. Venir a por mí. 92, vamos. Yeah. 97 y let's go. Falta una. Como que falta una. Ah, bueno. Ah, bueno, ya está. Ya está. Bien ahí. Bueno, tenemos los primeros dos ganadores de los avatares. Roberto Carrizales y Ricardo Lux. Buena. Buenísima. Solo me aparece suscribirse y mostrar enlace. Alejandra solo tiene... Mire, Alejandra, ahí está. Es un boxer. De esos que venden en el mercado. ¿Dónde está? La voy a poner aquí porque Alejandra no se encuentra. Mire, Alejandra Flores, aquí está, ve. Aquí está. Es uno de esos boxers que venden en el mercado, 3x1. Para que su avatar aparezca, solo tienen que comentar, gente. Solo tienen que comentar. Y voy a tirar las batallas ahí random para que sean marketing, ¿me entienden? Marketing. Al ustedes estar comentando, eso me ha ido un montón a mí. Es todo cuestión de estrategia de marketing. Hello there. Para. Necesito que estén activos en el chat. Entre más actividad haya en el chat... Es mejor, el Facebook nos recomienda más. Así llegamos a más gente. Vamos. Pero si vienen y comentan una vez al año, pues ahí se van a... Joder. Si quieren, entren al Nexus para que aparezcan en pantalla, modificar su avatar. Ahí está. Mi avatar desaparece. Pues que tienen que comentar ahí. Tienen que comentar, tío. ¿Qué estoy explicando? Hace 3 meses vengo explicando que para que su avatar aparezca, tienen que comentar, hombre. Pucha, mano, no hacen caso. Y Sargueta, hello da.
bienvenido. Miren, ahí va otra batalla de avatar. Ahí va otra batalla. Si su avatar va a durar en pantalla 200 segundos. O sea, ustedes pueden comentar, calculan el tiempo. Ah, cada 3 minutos, cada 4 minutos tengo que hacer un comentario. Está bien. Está bien. Y en otros directos va a durar menos. ¿Por qué? Porque el marketing, el marketing. Tenemos que hacer marketing también. Tenemos esa estrategia de gerencia. Me dijo, la gerencia del directo me dijo, mira, para que tu gente comente los directos, tiene que los avatares durar menos en pantalla. Incentiva, dales premios. Ah, pues vamos a dar premios. ¿Me entienden? Todo esto aquí, no, yo no lo elijo, no. Todo es cuestión aquí de estrategia. Estrategia. Estrategia de marketing, ¿me entienden? Estamos asesorados aquí por la gerencia. Yo sigo sin salir. Mira, ahí está. Vamos a ver quién gana esta batalla. Ya tenemos tres ganadores. Al final de mes participan en el maravilloso sorteo de $25. Pero si eres colaborador, ojo al marketing, ¿eh? Si eres colaborador, puedes ganar. O sea, tu premio se va a multiplicar. Si eres un hermoso sugar papi de la página, tu premio se va a multiplicar a $50. No, pero qué ay, qué grande, ¿eh? Qué grande. Ni yo me lo creo. Voy a pedir que me den un diploma de gerencia. No, espérate, no te lo creo. Me ha troleado. Ah, pero aquí está el otro. Aquí está el otro. Estamos bien, estamos a salvo. ¿Puedo ir por arriba? Me puedo ir por arriba, efectivamente. Ok, me puedo... No, por aquí es. ¿Y cómo se juega? Comentando. Dejando su maravilloso comentario en el chat. ¿Quién ganó? José David. O-M-R-J-R. José David. Es la primera vez que gana José, porque no lo había visto antes. Pero lo vamos a anotar. José David J... Espérate, ¿qué? A-M-R-J-R. Anotado. Para que vean que no estoy mintiendo, para que vean que no estoy mintiendo. ¿Dónde está mi escena? Aquí está. Miren, ahí van anotados. Ricardo Roberto Carrizales, Ricardo Luke, José David. Entran. ¡Ay, la catafixia! ¡Vámonos! ¡Vamos, mi cuate! ¡Eso, mi cuate! ¿Por dónde es el camino? Por acá, ¿no? Tiene que ser por acá. No, me voy por arriba. Por aquí mejor. A mi pobre Kirby le dieron chicharrón a la primera. Bueno, es cuestión ahí de suerte, ¿eh? Cuestión de suerte. Vamos a romper aquí. Por si quedamos atrapados. Llevo la condición. Estamos bien. Y he ganado varias veces. Bueno, ya estás anotado, José. Ahí. Espérate, ¿qué? ¿Por dónde es el camino? ¿Será por acá abajito? Ya saben, todos los días van a estar participando, ¿eh? Todos los días van a haber sorteos o peleas de avatares, hemos dicho. No sorteos, peleas. Vamos por más vida. Let's go. Creo que aquí puedo llegar a 15 vidas. Vamos. Ya vamos a habilitar también nuestros números en pantalla. Para que mandes tu historia impresionante. En el nuevo segmento, el nuevo directo, cuéntame lo tuyo. Vamos a registrar esa sección en los directos. Cuéntame lo tuyo. La historia más interesante que me cuenten se va a llevar un premio. Así es. ¡Qué sabroso! Bueno, lo vamos a dejar por ahí. Tal vez no se pierde. Pam, param, param, pam, pam. Uy. Tum, tururu,
saludamos al Gigi. Gracias por compartir. Glenn Calderón, grande. Grande, Glenn. Taran, taran, taran. Compartiendo el directo. Compartiendo el directo. Hello, Dani Gómez Marroquín. Muy buenas. Buenas, buenas. Dos vidas. Está bien, está bien. Está bueno para conductor de programa. No, es que vamos a hacer un programa de chismes pronto, pronto. ¿Qué hay, jefe de familia? Buenas noches. ¿Qué tal eso, Gigi? Kikín, todo bien, todo bien. Bienvenido. Tenemos una nueva sección en los directos de chismes, de chismes. Tienen que mandarme ahí un chisme del bueno ahí. Y el mejor chisme se lleva a premio. Marcos en América se llamará el programa. No. Se llama Cuéntame lo tuyo. Tu programa de farándulas. Eduardo Alvarado, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Hello there. Gracias René Torres por el hello there. Uy, mi chuy. Vámonos de aquí. Hello there. Hello there, Luis Fernando. Thank you. Hello there. Ok, vamos que tenemos que hacer vidas. Viditas. Turu, turu, tutu. Ahí por acá, un honguito. ¡No! ¡Qué desgraciado! Hello there. Tutu, tutu. Híjole, no había manera, qué grande, let's go. Uf, si me caigo esto aquí va a estar feo. Es una... ¡Ay! No te lo puedo creer. No creí que me iba a tocar, Bueno, ni modo. No pasa nada. Vamos a rogar que no te vida. Vamos a rogar que nos va a dar 3 vidas. Pensé que no me iba a matar. Y no sé qué tan alto será esta cosa. Parará. Híjole, pensé que me lo podía capear. ¡No te lo puedo creer! No pasa nada. Está perro ese nivel, está bueno, pero bueno. Una batalla más. Ojo que tenemos una batalla más. Todavía hay esperanza en este nivel, Todavía tenemos esperanza. Hello there. Hello there, gracias. Nexer. ¿Ya dijiste cómo quedó el taquito del chisme al fin? Ese fue el chisme más pedorro de la noche de ayer, pero vamos a ver qué historia nos mandan hoy. Nuestros seguidores, habilitaremos los teléfonos en cabina. ¡Ay! Espérate, ¿había un hongo abajo? Vamos a habilitar un WhatsApp. Es un WhatsApp exclusivo. Para que nos cuentes tus anécdotas, tus historias, tus chismes. Uy. Otra vez, voy a tratar de irme con este honguito. A ver, es que no puedo pasar esa cosa, Ahí estamos. Uf,
Vamos bien, very good, very good. Very nice. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la batalla? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No veo el ganador, ¿eh? Espérate, se me fue. Ha ganado Patis Lago. Esperen, ahorita la anoto. Patis Lago. Hello there. Patis Lago. Qué grande, Patis. GG, ¿eh? Anotada, Patis. Ay. Ey. Uy. Quieto. Vámonos. Hello there. Híjole. Uno más. Okay. Espérate, había hongos aquí arriesgándome y arriesgando my life. Qué largo ese nivel, pero vale la pena. Ya me dio tres vidas. Creo que aquí tiene que estar el GG. Debería, ¿eh? Hello there. No, está. ¿Qué es esto? Tengo que llevarlo fuera de la pantalla. Hello there. Está raro, ¿eh? Está raro ese nivel. No good. Hello there. Vámonos de aquí. Adiós. Para el otro lado, hombre. Váyase. Quítese. Es que vuelven a reaparecer. Y ahora tengo que pasarlo, son tres vidas. Ahora sí, me voy. Bien. Ah, no, y un tal GG. Ya basta. Acá habían vidas también, que ya no las necesito. Y a la primera. Ya saben, gente, vamos a tener premios los fines de mes. Quien gane en las batallas royales, entra al sorteo de $25 mensuales. Y si eres colaborador, ojito al marketing, ojito a la estrategia de publicidad. Si eres colaborador, te llevas $50. Tu premio se multiplica por 2. Vámonos. Qué bonito. Vamos por las 20. Qué bonito, ¿eh? $30, me lo llevo. Bien. Uy, Michu. ¡No!
¿Qué pasó ahí? Saludos, Alex. Saludos. Muchos. Battle Royale. Si su avatar desapareció, comenten. Les voy a dar chance, Les voy a dar chance. Para que vean que no soy malo. Para que vean que no soy malo. Se viene la batalla en 3, 2, uy, uy, 4, 5, uy, espérenme, espérenme, ya la tiro, aguántenme un poquito. Esto está aquí un poquito pegriloso, ahí está, me voy, vámonos, vámonos. Tenemos 3 vidas más. Bien, bien ahí, bien ahí. Voy a tratar de poner aquí en todo este lado donde aparecen los avatares una lista ahí con los ganadores. Con los ganadores. ¡Vamos, mi cuate! Comentando en el chat, mi cuate. No, no puedo, quisiera, pero no puedo. Y mi vida sí, me dieron tres. ¿A quién sí puedo imitar? Es a mi preciosa. Dame el anillo de Gulong, ¿no? ¿Cómo se llama, sí? El precioso. Sí. Precioso. Yair contra Virginia Maidana. Anda huyendo Roger Iván por la izquierda. Virginia aún con vida y le pegaron una cachetada a Virginia. Roger contra Yair, Roger contra Yair. Ataca a Bulbasaur, ataca a Star Fox. Y Yair agarró las 2 vidas. Men, qué falso, Qué mentiras. Señor Coro, sí. Mira, va a ganar. Ganó Yair, ganó. Lo voy a anotar ahorita porque se me va a olvidar. Yair Arbey. Aquí está Patilagos. Anotada. Le vamos a ir modificando, Yair Arbey. Yair Arbey entra a la lista de quién va a ganar un juego de sala marca Troncoso. Vamos, ahí estamos. Ahí estamos. Se puede llevar una fabulosa patineta. Un juego de patines. Vamos, vamos, vamos. ¿17 vidas? Ojo que nos ponemos en 40 vidas ya, Ya casi, ya casi. Ya casi. Ups. Tum. Casi me mata, man. O sea, si esta cosa me choca, ahí me mata. Tengo 3 vidas más, bien. Ahora ya no gano. Bueno, es cuestión de suerte. Creo. Fíjense que hay una herramienta, pero solo está integrada ya en la moradita, que a ustedes en el chat les aparece como un controlcito que ustedes pueden manejar a su avatar. No sé si funciona en las batallas, pero allá en la morada sí funciona. Así que vayan a seguirme ya, por favor. No, igual no estoy haciendo directo allá, igual estamos por aquí al full. Pero cuando me corren de aquí me voy para allá. Es que como sea, de alguna manera u otra, uno crece más acá en Facebook que allá. Man. O sea, allá puede pasar un milagro que uno de los streamers más grandes del mundo te pueda dar un host. Puede... Uy. Puede ocurrir un milagro así, Pero... Ron. Uy, cuidado. Pero igual, un host es nada tampoco. Un host es nada. Estamos con vida. Estábamos con vida.
Estábamos con vida. Tira el enlace, pues. Mi dragoncito está agarrando fuego. Pero para mí es súper mejor los string. Es que van bien, pero recordad que una de las desventajas es que, por ejemplo, Facebook en algunos lados es gratis. Oscar León, gracias. No es que gratis, pero como que te dan un plan de datos, ¿no? Que va incluido Facebook. Está bonito. A mí lo que me gusta de la morada es que el contenido allá es 100% gamer. O sea, quien te va a seguir allá es porque de verdad le gusta el videojuego, le gusta el le gusto yo. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Aquí en Facebook, si no me ven jugando Mario Maker, se van a la chingada. No está mal, pero no tampoco. Espérate. ¿Dónde están? Qué raro está este nivel, Gracias, Oscar. Gracias. Es un raspa y gana. Allá en Twitch es lo único que me gusta, que el contenido va directamente para quien va. No sé si me I understand. ¿Corre? O sea, tengo que ir de una entonces. De one. El problema es que me voy a morir, Michui. Mira, aquí estoy muertirijillo, No, hombre, ¿y qué cómo pasó ahí? Está feo eso, men. Híjole. Está horrible. En Facebook se consume menos. Eso sí es cierto también. Facebook consume menos datos. Si no tuviese todas las herramientas que tengo aquí. Michelle, gracias. Para donde me fuese. Fuese para YouTube. Es que YouTube se mira en el tele bien bonito. Y ahí últimamente he estado viendo que notifica bastante YouTube. Entonces eso es lo bonito que me gusta de YouTube, que ustedes tienen la aplicación en el tele. Obviamente pues igual que Facebook en el celular. Carlitos, sí, Carlitos anda por allá también. Anda en el Switch. En el Switch. Pero Carlitos ya tiene una gran comunidad. O sea, bastante, bastante grande. Y nosotros con suerte allá somos como 17, ¿no? Somos 17, éramos como 30. Éramos. Uy. Creo que Troer, sí, Troer por allá lo vi también. Es que en cierta parte es mejor. Estoy muerto. No, estamos bien. Cierta parte es un poquito mejor. Vámonos. Pero aquí seguiremos. Cuando se me pelen los cables, me voy para allá. ¿Y dónde tengo el chat? Aquí está. Tengo lista y preparada otra batalla, pues. Pendientes. Hello there, Elburn. Thank you very much. Thank you so much. Hello there. Vámonos. Gracias, Roger. Rulo. Rulo también anda por allá. Mientras tanto en Facebook. Pam, pam, pam. Pero YouTube, la verdad, sí me gustaría ir a probar a YouTube. No sé cómo sea la cuestión ahí de la monetización. El canal que yo tengo pues está creado en Honduras y allá no creo que no había monetización o no sé, la verdad. Lo que sí sé es que hay que tener 1000 suscriptores allá para empezar a generar ingresos. Y se ve bien bonito en YouTube. Se ve bien bonito. Vayan a suscribirse a mi canal, por favor. El enlace del link lo pueden encontrar en la descripción del directo. Claro que sí. Vámonos. Vayan a suscribirse, por favor. Marlboro, muy buena noche, Marlboro. Marlboro. Good night. Ah, ¿es para arriba? Es para arriba. Ah, aquí viene la water, ¿no? Viene el agua para arriba también. Uy, cuidado.
en Facebook y YouTube al mismo tiempo. Es que se ocupa... Sí hay una aplicación para transmitir en varias plataformas a la vez. Pero... No sé, la verdad, no sé. Me gustaría ir a probar a YouTube, la verdad. Solo para hacer una prueba, digamos. Lo voy a hacer hoy, Lo voy a hacer hoy. De hecho, allá vamos a abrir el segmento de... Cuéntame lo tuyo. Historias interesantes que nos cuentan nuestros seguidores. Así es. Vamos. Anécdotas de la vida. ¿Por dónde? No era por... Ah, no era por ahí. Tengo que entrar al tubo. Ahí en YouTube era una producción que hiciste un video musical. Es que antes yo era productor, productor, guionista, director, editor, efectos especiales, de todo. 100% real, 100% real, no fake, No, es que antes, en mis inicios, yo lo único que me arrepiento, Carlos Otoniel, saludo, si me arrepiento de algo en la vida, es no haber empezado a crear contenido a mis 15 años. ¿Por qué? Porque yo ya podía producir, ya editaba, ya... Pero siempre fui tímido toda la vida. Pendejo, ¿no? Pendejo. Siempre fui tímido toda la vida. ¡Ay! Me mordió ahí por estar hablando de anécdotas. Era muy tímido, gente. Era muy, muy tímido. Yo sabía que quería crear contenido. Me gustaba. Lo consumía, lo producía. Sabía, tenía en ese entonces... ¡Ganó Rulo! Ah, no, espérate, Rulo, me engañaste, Espérate, ¿tiramos una batalla? ¿Tiré una batalla? No, ¿verdad? ¿O sí? Acuérdenme, porque si ganan y no los anoto, es culpa de ustedes, No me acuerdo si tiré una batalla, creo que sí. No, ¿verdad? No. Ahorita tiro una. Ahí está, ahora la tenía preparada. El super experto que tenías en Honduras, ¿lo perdiste? Sí, lo perdí. Lo perdió mi sobrino. Ahí está, ahí va la batalla. Es que pensé que había tirado una. Sí, yo hace tiempo editaba, hacía efectos, solo ganó una estrella. Hacía efectos especiales, aunque usted no lo crea, de replay. Yo era muy bueno en todo eso, editando y todo, y creando contenido, haciendo cosas bonitas. Pero siempre tuve ese miedo, esa timidez. Hasta que empecé a crear contenido acá como a los 25 años, ¿no? Jesús Reinaldo, ya cuando se me quitó lo pendejo. ¿Qué se hace en la batalla? Huir, escapar, correr para ganar. Mira Alejandro, agarrando vidas. Uy. Y la lava, qué lento viene esto, men. Qué lento, rápido, vamos, rápido. Vamos, para que sea más rápido, Vámonos, let's go. ¿Quién va a ganar? Elvir contra Alejandro. Ganó Alejandro. Ya lo voy a anotar. Ya lo anotamos. Aguanta, me paso este Gigi primero. No hay vidas. No life to me. Ok. Espérate, ¿ganó quién? ¿Alejandro? ¿Qué? Madrid, ¿no? En ese video esperaba que salieras cantando. No, yo no. Alejandro Madrid, ahorita lo anotamos. Alejandro Madrid. Hola, Madrid. Bien. Gigi ahí, Gigi. Vamos a anotarlo aquí. Ya está. Anotado en la lista de los morosos. Bien. Bien, let's go. Jorge Brito, thank you por compartir el directo. Thank you. Vamos a ver. Como yo soy travieso y como Facebook no me está pagando nada ahorita porque nos botó hace mucho tiempo. ¿Cuántos habemos acá? 60. Voy a jugar aquí hasta las 11, 15 minutos más y voy a probar a YouTube. Solo a probar. O sea, voy a seguir jugando Mario Maker aquí. No me voy. Voy a probar por allá. Buenas noches, cabezón. Saludos cordiales de Guatemala. Como siempre, reportándome Reyes Minor. Bienvenido, ¿O me escribiste eso hace media hora? No sé, es que tengo dos chats aquí. Está bien. Esto es lo que no me gusta de Facebook. El chat. Se ganó un boleto para el final del sorteo. Sí.
Grande, grande. Grande, ya saben. $25 al ganador de los avatares al fin de mes. Y si eres colaborador, te llevas $50. Y se van a venir premios random ahí. Uno que otro directo super random, se va a venir premio también. Así que estés pendiente de los directitos. Seguidme en todas mis redes. Instagram. Puedes encontrarnos en Instagram. ¿Cómo? Espérate, ¿para dónde voy? Ah, para aquí. Estamos bien, estamos bien. Puedes seguirme en Instagram. El enlace está fijado en los comentarios. Nunca lo uso, pero me puedes seguir, ¿eh? Vamos. De vez en cuando publico cosas ahí maravillosas. Y puedes seguirnos en YouTube, que no subimos nada hace mucho tiempo, pero también. No, si tuviese más tiempo, uff, haría cosas espectaculares, ¿eh? Toda esta semana he querido editar, pero no he editado ningún video. Uy, me chui. No he podido editar ningún video porque me he estado desvelando mucho. Javier Rivas, todo bien, todo maravillosos. Maravillosos. ¿Para arriba? Puedo ir para arriba, Podemos ir para arriba, maravilloso. Ah, pero yo creo que ya dejé varias monedas. Yo creo que ya dejé varias monedas. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Peligro. Ay, no te lo puedo creer. ¿Por qué no haces video de tu vida diaria? Porque es bien complicado. Serían como vlogs. Créeme, hay que tener tiempo, para hacer eso, Sí he querido hacer uno que otro, pero es que es. Se complica uno. Hello there. Está feo el nivel, Samuel Martínez, hello there. Ya saben, mi canal de YouTube está fijado en los comentarios. Para que se vayan a suscribir. Les digo váyanse a suscribir porque ahorita voy a ir a aprender directo allá. Para seguir haciendo vidas. Voy a ir a aprender directo allá. Nada más porque sí. Uy. Uy, sí puedo por aquí, Me voy a esperar aquí. Ok. Espérate, ¿me bajo aquí? ¿Me apello aquí? No. Ok, ahí está. Vámonos. Checkpoint. Crack, ya no va a ser directo en Twitch. Puede ser. Es que ando inventando todavía. Ando inventando en todos lados. Man. Tres vidas. 20 vidas. O sea, por ahora voy a seguir aquí a full, Jorge, por Facebook a full. Que ando probando nuevas cosas por otros lados, pues no está mal. No está mal. Se viene una batalla más, Battle Royale, vamos a ver quién gana. Por fin las 20, damos 20 vidas, maravillosas, 20 maravillosas live. Les invito a que se vayan a suscribir a YouTube. Por aquí tengo mi canal, voy a dejar todo preparado porque sí, voy a hacer un directo. Me voy para allá ahorita, gente, me voy para YouTube a hacer directo. Pero antes voy a esperar a ver quién gana la batalla. Porque recuerden que vamos a tener sorteo por aquí, por Facebook. Sorteo, $25 a quien gane. Espera, ¿dónde está el escritorio? Aquí está el escritorio. Aquí tenemos la lista de ganadores y ahorita se están dando en el pico todos los avatares. Vamos a ver quién es el número 7. Lo vamos a ir anotando aquí. Aunque aquí ya la regué, ¿no? Espérate. Es que, perdón, ya se me olvidó cómo usar... Ya se me olvidó cómo usar el bendito de esto. Queda Rodo contra Roger Iván. Va a ganar Rodo, Va a ganar Rodo porque le cayó sangre por allá. Ahí está.
Ahí está, ganó Rodo. Rodo, buena, buena. Ahorita te anoto, Rodo. Ahorita te anotamos. Estos son los ganadores hasta ahorita. ¿Cómo elimino la celda? Espérame. Espérate, ya lo había hecho. Ahí está. 7 Rodo. 7 a Rodo. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Vayan a suscribirse a YouTube. Ahorita vamos a seguir por allá, tirando batallas y todo. Solo quiero ir a probar, la verdad. Si todo va mal por allá, me vengo para acá de nuevo. Ya vuelvo, ¿eh? En YouTube, suscríbanse y activen la campanita. Vámonos. Vámonos. Vámonos de aquí. Pero no puedo terminar directo. Bueno, sí puedo. Adiós. Nos vemos en YouTube.